atrás y había pisado un rastrillo. Seguimos viviendo la fiesta de aniversario aquí en General Pirán y voy a presentar a un mago y a un humorista que realmente viene trabajando por todo el país. Apareció el mago. ¿Qué tal, Anthony? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, magia y humor. Soy humorista porque cuando era chico trabajaba en una fábrica de humo. Y ando por varios lugares. Por ejemplo, hice todo lo que sea Casino del Sur, Casino Maggi, Río Negro, Neuquén. Hice el Festival de la Risa en el Chaco y estuve en el Festival de la Música y el Humor en Corrientes hace poquito. Y ahora estoy acá en este hermoso aniversario de que es Pirán. Un público muy respetuoso, muy, muy bueno, muy bueno. La verdad la pasé lindo arriba del escenario. Bueno, por lo que me contás, mucho, mucho trabajo. Bueno, ¿por qué no me contás un poquito de tu comienzo en esto? Sí, bueno, yo en realidad lo que hacía antes era un mago serio. O sea, yo me presentaba, los efectos eran serios, o sea, hacía una levitación, pero me di cuenta que lo que era lo fuerte mío era el humor. Entonces un día un amigo me dice, mira, ¿por qué no te haces un poquito de chiste? Porque somos gente grande. Y yo empecé a hacer esto hace más o menos de la magia 25 años, pero a los 5 años me dediqué al humor. Después de esos 5 años empecé a hacer humor y ahí no paré nunca más. No paré nunca más. La gente se divierte, participa, se ríe, se carga de buena onda. Yo siempre digo que la risa alarga la vida, levanta la autoestima y cura los dolores del alma. Mirá todo lo que hace la risa. Anthony, también estuviste trabajando junto a Marcelo Tinelli. Estuve en el 2002, en el 2003 y fui revelación de los magos. Con Marcelo Tinelli, que me abrió todas las puertas que ahora se me abrieron ese año, en el 2002. Y la gente como me conoció ahí y bueno, fue como un trampolín. Este año me parece que va a ser algo de humor, así que por ahí capaz que estamos también. Como tu amigo el Beto Moya. Salió gracias a Marcelo Tinelli, Beto. 25 años también andamos con el Beto para todos lados. ¿Tiene el pullover? ¿Me presta el pullover que tiene colgado? ¿Me lo presta? Haga un bollito y lo tira para acá. Ahí. Ahí. Ahí está. Bien. Bueno, en este juego se van a reír todos, menos él. Lo que le voy a pedir a la gente, a los chicos, no lo hagan. No lo hagan en su casa, los niños, no hagan esto en su casa. Y si hay uno grande medio tarado, no lo haga. No vaya a su casa y corte la ropa con un cuchillo. Lo vamos a cortar acá, mirá así. Lo importante es que nos reímos todos. No. Pero buscale siempre el lado bueno. Te voy a regalar un poncho. Te va a quedar unos pieros de espalda, le va a quedar. Ole, ole, ole. Vos sabés que es famoso mi tío en España, famoso, es unisex, una sola ceja. Meloyo, el apellido. Meloyo, capaz que lo han sentido, es torero, Meloyo. Cuando toreaba la gente le gritaba, ole Meloyo. Ahora vamos a llamar para. A ver, lo hice rapidito porque es chico. A ver, me lo va a tener a este pullover un pibe. Es que está con la mano en los bolsillos, ¿me tenés el saco, capo? El pullover, ¿me lo tenés? Alguno de ahí suba, por favor, una persona cualquiera. ¿Podés? Vení. Ahí está. En realidad lo llamo al azar porque me lo tenía acá, capo. Gracias. Tenémelo ahí, mirá. No sos de la comisión, ¿no? Ah, no, pues si no, no me van a pagar. Ahí va, mirá. Fíjate que lo corto. Ahí vamos, ¿eh? ¡Epa! Mirá vos. Yo soy de Mar del Plata, che. Y vieron cuando uno entra a Mar del Plata que están todos los hombres ahí que no ejercen. Están todos ahí paraditos, disfrazados. Una vez agarro y le digo, ¿cómo empezaste vos? Así como vos, preguntando, me dice. Pueden aplaudir. Y ahora lo vamos a cortar. ¿Cómo es tu nombre? Leandro. Vamos, Leandro. Duro tu cuerpo, Leandro. Duro tu cuerpo, Leandro. Contento de poder ver a la gente feliz, riendo. Yo me voy más que contento siempre cuando veo a una criatura, una persona que
que a veces por ahí va a haber un show como acá y de repente sin ser conocido, porque yo no soy conocido, no soy ni Corona ni Nito Artaza, que vos ya sabés lo que va a hacer, sin ser conocido la gente se ríe mucho conmigo. A mí me da mucha satisfacción ver cómo los chicos, la gente grande, todos se divierten mucho. Y realmente nosotros no hemos podido comprobar. Entonces, para la parte final, Anthony, quiero que nos dejes algo. Sí, cómo no, un chistecito para la gente de Canal 2. El asunto es así. Una mamá lo llama a España al hijo. El hijo es argentino, pero está trabajando allá en España, y lo llama y le dice: hola, hijo. Y del otro lado le dice: hola, mamá. Dice: ¿cómo estás? Bien, bien. Le dice: y contame algo de la Argentina, mamá. Y dice: mira, hijo, la Argentina está en un proceso, dice, con muchos problemas y qué sé yo, pero mejor te voy a contar de casa. Dice: ¿sabés qué pasó en casa, hijo? Dice: ¿qué, mamá? Dice: el gato Panchi se murió. Y le dice el hijo: mamá, dice, no me digas así, dice, porque me pongo mal. Un día llamame y decime: está en el tejado. Al otro día, mamá, llamame y decime: lo llevé a la veterinaria. Y al tercer día, ahí, mamá, decime: mirá, el gato Panchi murió. Porque si no, me pongo mal, mamá. Bueno, dice: hijo, está bien, te lo voy a decir como decís vos. Corta el teléfono y a los 45 días lo vuelve a llamar a España el hijo. Y le dice: hola, hijo. Hola, mamá. Dice: ¿cómo está la abuela? Está en el tejado, hijo. Che, bueno, si no lo agarraron, después lo vamos a anotar abajo, ¿eh? Lo subtitulamos. Que la pasen lindo y ahora voy a desaparecer. ¿Eh? El humor de Anthony.